Bueno, chicos y chicas, ya estamos aquí, lo prometido es deuda. Hemos dicho que eran un par de minutitos. Estos son, no son como los anuncios de la tele que te dicen 2 minutos y luego son muchos. Aquí son 2 minutos rigurosos de reloj. Y aquí estamos Mezuki y yo, que os vamos a narrar la segunda partida de esta SN Premium de hoy, que va a enfrentar a Isoldur de Viltcraft contra Oster de DK Club. Mezu. Sí, Oster es un jugador que también está en el top 3 de los jugadores. ¿Y qué? ¿Algo más de él? ¿Algo más que destacar? ¿Has jugado contra él alguna vez? Que me ganó 2-0 el otro día, con una baraja bastante curiosa, un Paladín 1000. Paladín 1000, muy se interesante. Se considera de ver. Un fan de las Tets, al igual que sí, unos sí. pocos de los que estamos jugando en la liga, se considera un fan de las Tets específicas gusta... para la gente contra la que vas jugando, le conoces, sabes cómo van, y Oster es uno de esos que se prepara los mazos especialmente para cada persona. Me gusta muchísimo ese tipo de cosas que me dices, de que la gente juegue sus propios mazos, ¿no? Que no se dejen influir solo por lo que juega Amaz, lo que juega Reinhardt, ¿no? Lo que juega Strife. Ese tipo de cosas es de los profesionales. Y bueno, vamos a aprovechar que todavía queda un poquito para el partido, unos minutitos, para saludar a la gente del chat. Y sí, tenemos que decir que por ahí he visto que alguien dice que si el agente del SI7 es calvo. Sí, es muy calvo. Es calvo. Pero calvo calvísimo, o sea, vamos. Así que nosotros le damos el calvo y el Traganiel es el chacachaca y ya iremos de ya iremos dando más cosas. La giromática la voy a llamar el Beyblade también, me parece a mí, que yo creo que le puede. Yo lo considero un Beyblade. Sí, de hecho parece un Beyblade, activando rotación. Sí, ya sabes, ¿no? Bueno, pues creo que tenemos a los jugadores ya casi preparados. Vamos a repasar un poquito la clasificación. Tony, que acaba de ganar su partida, se sitúa con, bueno, él es el único que tiene 4 partidos jugados junto con Zafiban, pero se va a situar con 12, se va a situar líder provisionalmente a la espera de lo que haga Evil Churman en su siguiente partido. Y bueno, pues Zafiban, que se va a quedar ahí un poquito con ese 1-3, se va a quedar ahí con 3 puntitos. En el final de la clasificación le damos de aquí nuestros ánimos para que pueda animarse y remontar en la clasificación. Y bueno, ahí tenemos ahora a Isoldur y a Oster, que están ambos con 3 puntitos, con ganas de salir de esa zona media. Mezu. El que gane de los dos se pone en el top 3. Bueno, no, porque Vexitos, ojo, no, te voy a explicar, es que Vexitos, bueno, tiene 6 puntos, pero tendría que esperar a ver qué haría Vexitos en su partida, ¿no? Porque se pondrían con 4 partidos jugados y faltaría ver lo que hacen tanto Rosbif como Vexitos, y luego ya veríamos si en el empate cuentan, se han ganado 2-1, ese tipo de cosas de que se hace cuando se hace una liga del Elo y ese tipo de cosas, ¿no? De desempate, en los emparejamientos. Y bueno, pues vamos a ver que si nos pueden poner lo que han piqueado para este partido, tanto Oster como Isoldur. Vamos a ver si desde producción, ahora mismo lo vamos a tener. Nos dicen que lo tenemos casi preparado. Y en cuanto nos lo pongan, estoy viendo desde aquí, vale, vamos a ver que por parte de Isoldur ha optado por ese mago que ayer no le dio todo el resultado que quería, ese mago Freeze, ese Gul'dan, que bueno, será probablemente Demon Lock, y ese Rexxar tan agresivo, y le han baneado el Druida. Y por parte de Oster tenemos otra Jaina, otro maguete, un guerrero que todavía no lo hemos visto en esta SN Premium, nos gustaría verlo así para variar un poquito, una presumible Miracle Rogue, y le han baneado el Priest. ¿Tú qué opinas de estos bans? Opino que yo, al tener un sacerdote delante, suelo quitármelo porque no me gusta nada jugar contra él. Es una clase que, según cómo te aburrida. La montes... Aburrida. No, pero según cómo te la montes, puede hacer frente a cualquier tipo de mazo. Tú puedes llevar 9 mazos de sacerdote y ganar a una baraja en concreto. Claro. Dadas a la normativa de los torneos, esa posibilidad no está aquí, ¿no? Que no puedes hacerte 9 mazos del mismo héroe. Y si pierdes, no puedes repetirlo. Entonces, yo de Oster me espero un Warrior Control convencional. Esa Rogue podría ser tanto Miracle como Mecha. Sí. Mech Rogue, dices. Sí, igual se ha hecho 1000 Rogue. Bueno, a mí el Mech Rogue me gusta mucho, yo lo tengo montado en casa. Está bastante guapo de jugar. Dependes un poquito de que el Sensei Ferro le saque un poquito de value a tu baraja. Pero si consigues protegerlo un poco y que le saque value, se te puede ir muy de mal esa baraja, sobre todo si le pones +2/+2 a un Plastatron, ojito, ¿eh? No es ninguna tontería. Y bueno, vamos a ver con qué abren. Yo, si fuera Isoldur, quizá abriría de Hunter. Más que nada porque a mí el Hunter me parece una clase que para atracar en primera partida, luego si en la segunda ver qué pasa, y en la tercera tener el counter pick, me parece muy interesante. Sí, yo creo que Oster podría igual, si no va al atraco como suele ir la gente en estos torneos. Aquí todos van al atraco. Podría abrir de Warrior Control porque es una baraja que tiene opciones contra los 3 héroes de por sí. Sí, tiene un matchup que puede valer un poco contra todo, ¿no? Sin que sea el counter todo, directo de nada, quizás. Aunque la última Legendary Series, apoyándonos un poco en lo que pasó en la IEM de Katowice, el Hunter ganó a todos los Warriors a los que se enfrentó. Increíble, ¿eh? Pues fíjate, con toda la armadura que stackea un Warrior, ¿eh? Parece muy, muy, muy raro que pase eso, pero vemos que a veces pasa. Y bueno, mientras emplazamos a los jugadores a la partida ya de empezar, vamos a emplazarnos otra vez a recordaros el evento presencial del 2 y 3 de mayo en IFEMA, la GG Cup de SocialNAT,
que promete ser apasionante con un montón de cositas. Todos vuestros juegos favoritos, también tendremos FIFA, tendremos COD, habrá un poquito de todo, ¿no? Habrá muy buen rollo, ahí estaremos todos, nos podréis ver a todos los casters de SocialNat. Y bueno, 2 y 3 de mayo en IFEMA y entradas prontito a la venta. No sabemos cuándo, Mezu, pero prontito, ¿verdad? Que tenemos ganas de ese evento, la verdad. Es otro presencial grande de los deportes electrónicos de España este año. Ahí estarán los mejores, ¿eh? Seguro que vamos a tener muchísimo nivel en todos los ámbitos. Y bueno, Isoldur y Oster, que están ahí a puntito de comenzar. Uh-huh. Y enseguida vamos a tener la partida. Les está diciendo... Les estamos dando el ok desde producción para que empiece la partida. Y bueno, vamos a ver qué, con qué abre cada uno, Mezuki. Vamos a ver. Yo creo que Oster podría abrir de guerrero. Isoldur, después de lo visto ayer, llevando esa Frizz, llevando ese mago como personaje no baneado, no podría jugar Frizz porque tiene el guerrero abierto. Va a ser o secretos o midrange. El Warrior Control a base de pulsar el poder de héroe para una Frizz. Sí, básicamente nunca tienes el daño suficiente, ¿no?, para rematarle. Aguantas, pero también él aguanta y acaba aguantando más que tú. Y en fatiga con esa armadura te gana fácil, evidentemente, porque es el única, la única clase que en fatiga puede acumular un poco puntos de vida, por así decirlo. Cosa que no puede hacer el mago por mucho que le pare sus esbirros. Además que el Warrior Control, cuanto menos presión le pegues, mejor. Te saca sus acólitos, te saca la forjadora de armaduras. Y el caso es que el mago Frizz intenta establecer un control de mesa constantemente, quitarse los bichos, intercambiarlos, robar con esos intelectos arcanos. Y lo único que tiene que hacer mientras pasan los turnos, hasta que tenga algo que hacer el guerrero, es armadura, armadura, armadura. Claro, porque ese mago juega muy pasivo, ¿no? El guerrero se siente súper cómodo, simplemente estaquea armadura y cuando llega el momento de bajar las win conditions del mago, le tira un embate con escudo y ya está tranquilamente ahí. Y bueno, vemos que Isoldur abre con brujo, ese Gul'dan. Con guerrero, como habíamos dicho. Guerrero. Ahí, el pitoniso Mezuki, como siempre, acertando en sus predicciones. Y esto es que te sale, por cierto. Ay, mira, sí, hombre, ¿por qué te crees? Que te hemos contactado por eso, no por guapo, ¿qué te piensas? Bueno, esa primera mano de lechuza, chamán, clarividente y Lothef, que bueno, ese Lothef probablemente se vaya al mago otra vez. Y por parte de Oster tenemos ahí que le ha caído un lleva bloqueo. La Torre y lleva un Arcanite Reaper, es algo... Sí, Segador Arcanita es raro. He tenido la oportunidad de jugar un par de partidas, una partida, vamos, hasta que se me ha colgado y me ha sacado el Arcanite Reaper. Hemos visto también la Legendary Series que Orange, que es un jugador que destacó con una baraja bastante personal. Utilizaba la Villa Vísceras de nuevo. Y vemos que Oster lleva doble camorra. Sí, doble camorra en mano. Vamos a ver si se queda. O es un bug del modo espectador o lleva doble camorra. Algo que no es común. No es habitual. Con una camorra suele apañarse bien el modo. La última vez que eso se vio fue de Fallen, jugándolo en la en el campeonato europeo al que llegó como uno de los pocos españoles. Con doble Brawl en Warrior Control. Sí. Bueno, vamos que le va a caer un ejecutar, ¿vale? En el Mulligan, una hacha perfecta. Tiene una mano de curva perfecta. O sea, madre mía, tiene qué mala hacha. Dos acólitos del dolor. Pues es una mano muy favorable al Warrior, porque además, bueno, estamos viendo que esto parece una handlock. Y lo de Isoldur es una handlock. La primera vez que yo me lo encontré fue en un campeonato a nivel europeo. Bueno, tiene Villa Vísceras, ¿eh? Tiene. También. Tiene armas bastante. Segadora, Villa Vísceras. Se aleja un poco del convencional picadura de la muerte hacha de. No, de fuego, ¿no? Esta es hacha de guerra india. Puede ser que lleve todo. Igual lleva todo el set, ¿eh? Ojito. Vamos a ver. Igual es un armero y no lo sabemos. Sí. Bueno, es un fan de las armas, no pasa absolutamente nada. Las armas de guerrero son, por así decirlo, casi las mejores del juego, excepto algunas excepciones honrosas. Y bueno, este ritmo de juego, ¿no?, que no le va tampoco mal a la Haldo, que, bueno, se basa en tapear, tú estaqueas, yo tapeo. Sí, pero no dudaría en que Oster lleve la segunda copia del Vicky 8. Tiene muchísimo removal y como la handlock tiene que estar hasta turno 4 tapeando, sí. Que también vemos que tampoco tiene value de haber tapeado porque no se ha llevado ningún draco crepuscular ni ningún gigante montés. No, ni draco ni gigante. Tiene una mano bastante flojita para lo que suele ser una handlock de turno 4, la verdad. Y bueno, la única opción es tirar esa bomba oscura quizá para no acumular tantas cartas en mano, porque si sigue robando... Tirar la bomba oscura y después... tapear, sí, para seguir a 9 de cartas en mano y bajar un poco la vida acercando a esos gigantes fundidos. Si tapea ahora mismo, se quitaría una carta, lo que robase, con lo que no le conviene. 3, 6, si tapear ahora y no gastar la bomba. Ah, vale. Evidentemente. Claro, hombre. Vale. Que yo soy noob, pero no tanto, ¿eh? Ah, vale, hombre, vale. ¿Qué te piensas? Bueno, vamos a ver si opta por esa bomba oscura de acólito para que no le robe más de una carta. Que bueno, ya sabemos que esos acólitos muchas veces sacan mucho value. Bueno, roba. Bueno, pues ahora sí que va a tener que gastar algo. Quizá lo pueda intentar silenciar, aunque yo no lo haría. El silencio aquí se tiene que guardar para situaciones en las que ya no tienes removal, para quitarte segromas, para quitarte para silvanas. Cosas así, ¿no? Cosas más gordas.
Bueno, lo que está claro es que algo va a querer tirar. Bueno, parece que quiere tirar la lechuza, ¿eh? Al final ha tapeado, pero les va a saber mal tirar esa bomba oscura porque tiene otro acólito del dolor. Al final se va a robar una carta, le voy a dar una por un bicho pequeño que no vale para nada. Sí, básicamente esto es un cantrip para Oster. Un cantrip es una carta que simplemente te da otra carta. Y ya estás utilizando términos en inglés que no entiende la gente. Ya, normal. Ya, por eso lo estoy explicando. Es una carta que te trae otra carta nueva. Bien. Pero cantrip se dice en todos los juegos de cartas, no pasa absolutamente nada. Normalmente es para hechizos, pero bueno, aquí en este caso con el acólito del dolor valdría, ¿no? En este caso, sí. Normalmente. No ha sido un ciclo más que un. Ha ciclado. Sí. También es una. ¿Y el ciclo de qué juego viene? De Magic. Ah, ¿y el cantrip de qué juego viene? De Magic. Ah, pues eso. Bueno, y tenemos la partida, vemos que puede sacar un segundo acólito del dolor. Uh-huh. O una moneda y sacar el Belcher. Sí, directamente. Y bueno, ya ponerse ahí un murito bien majo. Tampoco tiene la necesidad porque está a 32 de vida. No, es que no tiene armor, ninguna. Tiene que bajar el acólito y forzar otra bomba, un pajarito. Es que claro, ahora mismo tal y como está la Handlock, va a tener que esperar a sacar Sylvanas o Doctor Boom. Ahora mismo, a no ser que robe algún gigante montés o un draco crepuscular. Veamos qué pasa, yo... Tiene yo, mucho removal. Es pues que... Yo estoy como Oster, en plan, intento calcular lo que Oster dice, pero es que tiene tantas opciones que al final va a ser lo que le venga en mente, ¿no? El momento bueno, pues de moneda Belcher, ¿eh? Sí, señor. Belcher dorado, además. Muy bonito. Kawaii. Bueno, el Belcher, que es una de esas cartas que vino de Naxxramas y se quedó, ¿no? Esa carta omnipresente en casi todos los mazos. Y tenemos que tiene la mano llena otra vez. Sí, va a tener que gastar algo y nada odio de lo estas, que tiene. Odio estas situaciones con la Handlock. Tienes los dos. Tiene taunts, o sea, tiene todos sus taunts. Tiene la buena cantidad de removal. Va a tener que gastar a turno 6 un. Es que tiene Argus. Funciona el arma. Tiene doble Argus. Para matar un Belcher. Es que no gusta eso, ¿eh? No duele mucho, la verdad. Además, la Handlock ahora, después de los cambios que ha sufrido con Goblin vs. Gnomos el Guerrero, sobre todo la potenciación de curas que lleva la Handlock, ¿no? Sanabot. Eso es, Sanabot y demás, o sea, las bombas, el removal que tiene ahora. Uh-huh. Por cómo está hecha la Handlock, antes igual era un 50% entre Handlock y Guerrero, pero ahora mismo la Handlock tiende a tener más fuerza contra el Guerrero. Sí, tenerle muy bien porque tiene maneras de recuperarse, ¿no? Cuando se queda ese rango de letal. Sí, y porque normalmente los bichos que se tienen que quitar del medio con el succionar alma son pinos que dices sí. Por 6, me da igual. Analestraza, Groma, Silvana, cositas de esas, ¿no? Bueno, y se baja un Argus a pelo para no descartarse, esto es súper ineficiente, pero no tiene otra opción casi. Y ahí vemos cómo se roba, lo que justo le viene bien para esta curva, que es un... Ah, no, espérate, que tiene 5, pensaba que se podía bajar la unción. No, te equivocas, sigue teniendo un acólito. Hombre, tiene acólito blindaje y pa'lante. Acólito capataz. Hacha, tiene un hacha para matar a ese y ponerse armadura y dejar el acólito en mesa. Sí, para forzar un Soulfire. Lo tiene todo papi, ¿eh? Un Hellfire, no, un Soulfire, perdón. Sí, el fuego de alma, que es una carta que, bueno, se ha desaparecido, ¿no? Con el cambio. Ya no vale, yo no sé por qué hicieron eso con la carta. Ya, por 0 era worth, pero por 1 no. El equipo de Hearthstone tiende a nerfear. Lo que entiendes de nerfear de Blizzard suele ser pasar una carta de super dios a inútil durante sí, tiempo. Sí, es cierto. Bueno, mira el maestro manita sobre chispa en su momento, no que era jugada en muchísimos mazos competitivos y ahora mismo lo han dejado que no vale ni para tacos de escopeta, el pobre. Rip. O sea, no Rip. Vale ni para esconderlo, o sea, es mejor desencantarlo ahora en mismo. En paz, descanse. Sí. Bueno, ahí tiene una jugada, por lo menos puede quitarse un pito cartas y poner algo en mesa. Ese doble taunt, esa lechuza, que bueno. Pero bueno, contra esta Handlock tiene doble Brawl. Sigue siendo un... Doble camorra. Bueno, vamos a ver, de momento, ahora mismo no creo que quiera tirar el Brawl para una mesa tan pequeña, la verdad, porque ese vigía ancestral realmente no intimida, ¿no? Simplemente está ahí defendiendo, evidentemente no lo ha silenciado y ha gastado un silencio, no va a gastar el segundo en que pegue ese vigía. Va a llegar un momento en el que para cuando tenga que gastar los gigantes fundidos va a tener que bajar a Haraxxus y se le va a estancar tanto los gigantes monteses como los gigantes fundidos. Cierto. Y vemos que la armadura de Oster está siempre por debajo de lo que puede llegar a matar a un bicho con un embate con escudo, pero Isildur ahora mismo no tiene más que seguir jugando cartas de manera ineficiente. Bajar ese Doctor Boom sigue siendo ineficiente por la mesa que tiene Oster, que está completamente ganada. Si es que ahora mismo ese Doctor Boom se lo tradea fácil. Es que es eso, le quito un win condition muy muy fácil ahora mismo. Se lo puede quitar con un 1-1 y un execute. Tiene el Vicky Yates, tiene el Kabataz Ghoul para quitarse bombas. Tiene demasiadas cosas. Tiene un hacha. Sí, es que tiene muchas cosas. Tiene una olla vísceras incluso. Oster, ¿no? Si su mano y dice, tú, yo hago esto, pues yo esto. Sí, digamos que es más reactivo. Respuesta constante con todo el rato. Es más reactivo ahora mismo el guerrero, ¿no? Porque tiene la mesa ganada y claro, tanto el mazo del guerrero como el mazo de la Handlock son muy reactivos. Excepto cuando tienes el gigante montés y el draco crepuscular. Y claro, ahora mismo el guerrero le viene muy bien esta situación porque tiene la mesa dominada y puede reaccionar y encima sacar todo el valor de las cartas que tiene en mano. Con que ahora mismo ese Doctor Boom se lo puede quitar. Bueno, directamente yo creo que el cazador de fieras podría ser una muy, muy buena opción, la verdad. ¿Qué opinas, Mezu? Pues
se me acabo de perder el hilo un momento. Nada, te ha bajado Doctor Boom, tiene cazador de fieras, ejecutar o sí. Haya vísceras. Elige tiene, una. Tiene el acólito para matar esa bomba de Free, aguantarla con la Skill Maiden, con su armadura infinita. Tiene de todo. Tiene los capataces crueles, tiene la Brawl, tiene otra, la segunda hacha. Sí, es que tiene muchas cosas, ¿no? Tiene un Gorehowl para matar por... De un hachazo al Doctor Boom. Gorehowl, así tanto en inglés, Laulla Vísceras. Laulla Vísceras. Que creo que es, la, no sé si es el hacha de Gromas. El hacha de Gromas, es. De Gromas, exactamente. Ahora que Gromas ha vuelto un poquito a la palestra. Que sale, ¿no? si os fijáis bien, sale, el Laulla Vísceras sale para, como arma para partirle la cabeza a un demonio en la cinemática de Warlords of Draenor, ¿no? Bueno, le ha salido muy bien, porque le ha caído una, ya no tan bien, le ha caído una bomba de uno y le ha dejado la babosita entera y ha podido tradearle a otra bomba. Bueno, ahora le trae al Dr. Boom, dice, porque estoy OP y puedo permitirme dar un castañazo y llevarme 7. Y ahora mismo con una espiral mortal se lo lleva del camino, saca value de ese Sanabot, ese... Nada mal, ¿eh? Le ha venido muy bien esa bomba de 4, es que claro, esas bombas... No para de robarse bichos pequeños y Soldur. Eso está muy bien ahora, ese Draco Crepuscular. Pero mira la mano de Oster, tiene... Puede llegar a matarlo. Infinitas, pero bueno, al menos tiene algo para jugar que es un poquito más eficiente que jugar un Argus, ¿no? Ya me entiendes. Eso es. Bueno, se cura un poquito con ese chamán, pero no le está teniendo la suerte de caerle los gigantes ahora mismo, ¿eh? La verdad es que no ha robado ni un gigante, el Draco ha llegado muy muy tarde. Y ahí bajas Armor Smith, forjadora de armaduras para los amigos... Y da turno. Es que ahora mismo el guerrero lo tiene todo muy... Está muy tranquilo, la verdad. Succionar alma, curarse un poco, quitarse 1-4 de por medio. Va a tener que guardársela, pero aún así no es una cosa muy descabellada. Porque si le da más armadura va a seguir bajándose el letal. Ahora sí que puede intentarlo. Sí que puede intentar forzar ese gigante. Si baja ese gigante, no. Si llena mucho la mesa ahora, la camorra va a decidir cómo acaba esto. Opta por Argus, la verdad, le quita ese Armor Smith, solo le va a dar un punto de armadura. Le va a atacar la cabeza. Le ha quitado el valor. Y bueno, ahora que ha cambiado un poquito las tornas, aunque puede tirar camorra. Y ahí va. Bueno, vamos a ver qué sobrevive, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, no va a ser ni la mejor ni la peor. Va a ser la del medio, el chamán clarividente. Va a ser algo que se va a ir fuera por un execute. Sí. O por bueno, el hachazo ejecutar, del, o un el hachazo y curar, ponerse armadura de nuevo. Yo diría que un hachazo. Sí. Va a ser un hachazo, seguramente. Eso es, se va a poner armadura. Y diciendo, tráeme otra cosa que aquí te espero, ¿no? En plan, un poquito eso. Y bueno, el segundo gigante Montés. Por fin. Que no van a poder salir juntos. Podrían ser las dos siguientes cartas, los gigantes fundidos que estaban ahí teniendo una charla. Sí, la baraja de Isolde. Están los cuatro haciendo el concilio de gigantes. Eso es. Sí, este gigante Montés me recuerda mucho a un boss de Maraudona, de Rumblo. Se parece muchísimo. Sí, están basados en ello, ¿no? Se llama, bueno, en inglés se llama Landslide, sí. De Rumblo. Y bueno, va a ser gigante Montés y Eructador. Y esto le deja una mesa bastante, bastante buena. Sí, seguimos teniendo. Aunque va a ser que gasta ese campeón de fieras. Esa pirata que se ha robado. Sí, que va. Pirata, es un poco tech, ¿no? Quizás. Bastante tech. Bueno, pero mira, va a salir 7-3. Parece que va a tantas armas. Ojito que va a salir. Ojo, esa pirata que puede salir como un 7-3. Y bueno, ese cazador de fieras se puede llevar fácil. Ese gigante Montés. Vamos a ver si lo decide. De primeras, esa Olla Vísceras. Bueno, pues parece que no planea bajar la pirata. Porque hubiera sido mejor bajarla con algo más de bufo del arma. Antes de que gaste esa carga. Y ese cazador de fieras que estaba deseando caer a matar a un gigante. Ha hecho su aparición. Si es que encima lleva ahí bastante tiempo ya. Lleva de mano, casi. Quiero pegarle un tiro a ese gigante. Bájalo ya. Sí, ese cazador de fieras es una carta muy, muy extendida. Sobre todo ahora que está Doctor Boom hasta en la sopa. Antes ya era buena, pero es que ahora es una carta muy, 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 muy buena, la verdad. Y ahí cae. ¡Mira! Mira lo que ha caído, el gigante fundido, por fin. Lo que te decía, que estaba en el concilio de gigantes. Y es que al final estaban los cuatro reunidos diciendo, a ver cuándo salimos y le damos un poquito de valor a la partida de Isoldur. No vamos a trolearle mucho más. Bueno, ahora puede bajar el fundido, si quiere, o puede bajar el Montés. Vamos a ver qué decide. Hombre, mejor bajar el Montés ahora mismo. Tiene que seguir manteniéndose vivo porque... Sí, es que 17 daños con un Gro más enfurecido, ojito, ¿eh? No es ninguna tontería. Que ya sabemos que el guerrero tiene mucho burst en este tipo de situaciones. No es burst, es el combo de ese. El combazo. Pero no hemos llegado a ver a Gromas. Si va un pirata, a lo mejor no iba ni Gromas y lo que se dedica es a matar tachazos en la cara, literalmente. Igual no tiene a Gromas, eso es. Sí, y además vemos que esta baraja de Oster viene, por así decirlo, viene a ser hecha por el hecho de que ya no llevan a Alextraza. Ya las barajas de Warrior Control ahora mismo, la de Orange, no llevaba Alextraza y tenía muchísima más presencia de midgame. Sí, de hecho Alextraza se está empezando a ver muy poquito en las barajas competitivas. Un poquito en Mago Freeze se ve, ¿no? Sí, pero Mago Freeze ahora mismo está quedando fuera. Pero Mago Freeze es un tier 2 ayer, eso es. Es que es un tier 2 Mago Freeze, por lo menos, ¿no? Bueno, le pone el gigante Montés, que es lo esperado, ¿no? Hasta todo el turno. Y bueno, ahí le cae un Healbot al guerrero. Se va a llevar por delante ese moquito, la Olla Vísceras, que ya va a ser menos worth.
y va a ejecutar. El capataz y el ejecutar para ese 8-8. Sí, es que sigue teniendo muchísimo removal. Vemos que han conseguido quitarse esa armadura de forma eficiente para mantener con vida a sus gigantes, que han llegado bastante tarde. Sí. Y bueno, ahora vamos a ver qué ocurre. Lo único, lo único malo es que fundido, tiene poca... ¿Fundido? Sí. No. Si tapeas es fundido, que estaban juntitos. Claro. ¿Sabes? Bueno, va a poder tirar ese Hellfire y el fundido por cero, ¿eh? Mm. Y bueno, tienes esa Nabot que le va a mantener fuera de, del combo de Gromas. Sí, sí. Hombre, evidentemente no te puedes quedar a 10 sin tal. Además, yo pienso que Isoldur abiertamente está pensando, eso es una Warrior Control normal y corriente, pero claro, con medio kilo de armas más. Sí, ¿no? Está viendo, igual dice, no es lo que estoy acostumbrado. Uh-huh. Bueno, ahora ese 8-8 ya no es tan fácil de remover, porque no tiene un Shield Slam poderoso. Podría tenerlo casi, casi. Bueno, con ese bloquear con el escudo. Se pone 5, cargar. OTK, Warrior con piratas. ¡Ay, señores, Dios mío, señores! Esto sí que no me lo espera. Capataz y embate. Katachan. ¿Qué ha hecho? Oh, man. No, no, está bien, está bien. Eso ya está. Bueno, pero ya no puede cabrear al bicho con el que le iba a dar en el morro al otro. Ya. Vemos que... ¿Este mazo está en algún sitio listado? Porque si no, me he perdido. No, yo estoy un poquito perplejo, por, sobre todo por la pirata que tiene en mano. Sí, sí, pero a ver si... ¡Alex Trasta! Anda, antes lo decimos. Bueno, pues eso va a ser Sylvanas con Taunt, parece ser. Uh-huh. O algo así. La gente en esta liga... Yo la verdad me está encantando porque no me lo espero y me divierto muchísimo más. Porque yo, no sé de Alex Trasta. Alex Trasta en tu estamos cara. Estamos creando metagame con estos partidos. Yo... In your fucking face. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora mismo. Pues a ver si ahora se quiere quitar esas Sylvanas con ese capataz, Aullavistras y algo más. Bueno, vemos un comentario del hombre que más activo está en el chat y le vamos a hacer una especial mención. Yo quiero hacerla porque, bueno, yo soy Isoldur y en lugar de bien jugado le digo bien curvado. Bueno, no está mal. Sí, ese colito que ha sacado ahí en plan batido. Bueno, ha perdido valor ahí un poquito de la Aullavistras, la ha tenido que reemplazar antes de tiempo, pero claro, es que esas Sylvanas había que matarla. Voy a intentar sacarle tal de ese capataz, la pirata con la Arcanite Reaper y el cargar, pero va a seguir sin ser suficiente para hacerle tal. Hombre, a ver, además que tiene dos succión al almas y una Alex Trasta. Poniéndolos en lo peor, puede tener un Innames Omekeino comprado, que es el... ¿Un qué? Innames Omekeino, también conocido como Robo Mejorador, comprado para que lo hagan viendo furioso. El Robo Mejorador, sí, sí. Claro, es probable. Pero el Robo Mejorador tampoco se juega, casi. El lazo. El lazo, sí, pero aquí. Pero en Warrior Control. Oye, eso que está jugando yo no lo he visto jugar en un Warrior Control antes. Bueno, una mejora. ¡Madre mía! Seguimos con el festival cuando de el cartas. Cuando el metagame era todo cazadores, la gente jugaba una baraja de armas de guerrero con bichos todo cargado. Atento con la segadora arcanita que va a venir con el Sanabot. Y la va a mejorar, que si mejora el Arcanite Reaper son 18 sí, de daño. Mucho daño. Son 18 de daño. Pues increíble. Piratón que va a salir con mucha fuerza, pero tira la mejora primero igual, ¿no? Mira. Mira que se lo lleva puesto. Buah. Pues le ha faltado un mana para la mejora y lo mataba. Lo mata con el Hellbolt. Increíble. Epa, misplay mío. Oster, soy fan de ese mazo. Madre mía, qué final increíble. Yo no me esperaba para nada esa jugada. Y lleva todas las armas del juego, ¿eh? Todas. El tío. Bueno, pues pedazo de jugada de Oster que saca Arcanite Reaper. Bufa esa pirata, le da a cargar y se lo lleva por delante con la destraza y todo. Me está encantando castear esta liga. Me encanta esta liga. Está viendo unos mazos preciosos. Es que mira, ya hemos visto a la destraza, una corrupción. Hemos visto matar con una pirata. Es que esto es la leche, esto es genial. Las finales presenciales van a ser un show también. Porque va a ser un show esto, voy sí. Voy con la misma mentalidad. Los chinos van a acabar copiando unos mazos. Sí, vamos con la misma intensidad, ¿no? En un auditorio puede ser unas risas esto, ¿eh? Sí, esto sí. Puede ser muy bien. Bueno, vamos a ver qué saca Isoldur. Que aparte, en cuanto se quita la perplejidad de encima, que estará con un estupor espectacular. Está pensando, si me ha sacado esto, ¿qué puedo hacer con ¿qué eso? ¿Qué puedo hacer contra eso? Dice, no, no tengo preparado. No es ni control, ni midrange, ni agro. Bueno, pero una Hunter le puede dar problemas, quizás ese mazo. Es un OTK, Warrior, algo bien está comentando sí, por antes. Pero es un OTK sin el Warden. No hemos visto Warden, ¿no? Bueno, nos dicen que están preparados, vamos a decirles que le den ya. Yo creo que no le he visto Warden a este mazo, que es lo que se suele ver en la OTK. No, pero no me refiero a eso, me refiero a que es una variante de la OTK. Claro, bien. Con la pirata esta mágica. Uh-huh. No está mal tampoco, ¿eh? No está madre, mal. Madre, yo todavía estoy perplejo. Hombre, pega más el Guardian, pero también es verdad que tienes que tenerlo igual más maná acumulado. No, tenerlo la mejor, cosa es ¿no? que con el Guardian el combo requiere más cartas. Claro. Pero el Guardian sigue siendo un... Hay que putecerlo, curioso, ¿no? Eso es, con un Inner Rage, con la ira interna. Bueno, pues elija lo que yo he dicho, y Isoldur me ha hecho caso y se va a pillar un Hunter midrange, porque estamos viendo ahí esa trituradora, parece ser. Uh-huh. Ese Juggler, que me encanta verlo, ese malabarista de cuchillos, ponte una manzana, ya sabemos dónde.
¿Sí? Que últimamente se ve hasta en la sopa también y me encanta porque es una de mis cartas favoritas, de las primeras que crafteé cuando empecé a jugar. Y bueno, tiene arco cuerno de águila, que siempre es bueno para tenerlo en mano inicial, ya sabemos, una carta muy muy buena para Hunter. Y por parte de Oster, estamos viendo un señor de la un muerte. Un Deathlord en Warrior. Me encanta. A cada partida que vemos salen las partes frikis de la baraja por un sí, lado sí, por sí, otro. Sí, sí, es que me esta encanta. Es... Son cartas que no sueles ver, pero que nos gusta increíble. Ver, increíble, ¿no? Además, es un Hunter Midrange lo que tiene Saldur y podría caer un Ragnaros. Sí, 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 perfecto. Un Ragnaros, una Quinolta, otro... ¡Oh, iba! Antes no ha salido ninguno, doble, ya están los dos. Doble señor de la muerte. La forjadora, ¿no?, de armaduras con el Deathlord, con el señor de la muerte, puede ser un caos contra sí. Cazador. Hombre, pues no te lo quitas ni con agua caliente, la y verdad. Es que encima el Mulligan lo ha hecho directamente a jugar contra Cazador y ha tenido la manaza que no nos esperábamos para nada. No, no, bueno, doble esa Tejerez que la puede traer. Bueno, no sé si la puede decir que la baraja de Paladin Mil que me jugó a mí también llevaba los Deathlords. Bueno, ese capataz, ¿se puede quitar la Tejerez para evitar un tradeo? No, no, puede aumentar el ataque de la forjadora también para ponerse armadura. Sí, pero bueno, me refiero matar, que claro, no creo sí. Que quiera que el Juggler le trade fácil sí, ahora sí. Mismo la forjadora, con lo que bueno, se quita. ¡Le cae un Mukla! ¡Oh, buenísima esa Tejerez que le trae al señor Rey Mukla! No creo que le beneficie teniendo ese campo de cara. No, Rey Mukla no le va a dar mucho. Hombre, pero, no, pero es mejor que te toque el Patriarca. Eso sí, puede ser el Kill Command más BM de todo el juego. ¿BM es? Bad Manner. ¡Ah! El más chulo. Puede tirarte el Rey Mukla y decirte, mira, te mato con un Rey Mukla. ¿Sí, no? Sí, sí. Bueno, hay que a ese señor de la muerte. Vamos a ver. Este Isoldur le va a doler. Va a decir, ¿pero y esto qué es? Ni pone motes, ha quedado en shock. Ni un Wellblade ni nada, ayer estaba más emotivo. Y sí, 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 ya podía haber puesto bien jugado, GG, ¿no? Un poquito te saludo, un poquito es plan como disrespect, ¿no? Ha sido un poquito chulesco. Bueno, el primer tiro que no le va donde él quiere, parece ser, bueno, no se lo puede quitar ahora mismo. La verdad, bueno, yo dejaría igual que me pegue el Señor de la Muerte, es que no sé qué decirte, porque así el malabarista, pues oye, le puede sacar algo, pero bueno, se lo puede quitar fácil con ese embate. Ni eso, dice, bueno. Confío en mi Señor de la Muerte y me voy a estaquear armadura y te pongo otro en la cara. Y a ver cómo se quita esto ahora mismo. Black Knight. Podría ser un Ragnaros lo que salga de ese Deathlord. Y quiero que sea un Ragnaros. Es que lo viviríamos mucho, la verdad. Bueno, a ver si capataz. Bueno, ahora mismo parece ser que Oster, desde su perspectiva, tiene la mesa controlada. Esa se la da la arcanita que le va a venir súper bien para quitarse el tratador. Va a matar al moco casi sin infligir daño a ese Deathlord y va a generar más armadura, que es lo que el Hunter odia. Sí, que le pongan armadura, claro, porque le anula completamente ese poder de héroe que tiene dos daños a la cabeza. Y hasta ahora habíamos dicho que, por así decirlo, no se había ganado en la IEM ningún Hunter a ningún... Bueno, llegamos al momento clave, ¿vale? Black Knight se va a cargar el Señor de la Muerte y le va a dar una Tejerez. Chan, chan. Una bueno, Reader, not bad. Bueno, una trituradora pilotada no es lo mejor ni lo peor. Digamos que estamos en la media ahí un poquito, ¿no? Pero yo lo que decía, que en la IEM se jugó, muchos guerreros perdieron sí. Contra Cazador, pero este guerrero no era lo que se jugaba. Todo era Warriors Control con el combo del clásico. Mítico, ¿no? El mítico de Gromas, es. De combo de Gromas. Y bueno, ahí vamos a ver si va a querer tradear con ese, a cambio de unos cuantos dañitos ese caballero de la muerte, ese caballero negro, caballero de la muerte, ¿no? Estoy mezclando el caballero y el señor de la muerte. Ese Black Knight de no pasarán. Sí. Pues bueno, no sé, ha tenido un poquito de, no suerte, pero como que hay un Ragnaros en el siguiente Señor de la Muerte, puede ser muy risas esto. Sí lleva Ragnaros, pero parece que sí es la, igual no la lleva. Baraja de, parece que sí es la baraja de Orange. Isoldur vemos que está jugando barajas bastante estándar, salvo por esa Lextraza que hemos visto en su Handlock. Sí, una Tech, ya ¿no? No se ve demasiado. Bueno, pero una cosa es una Tech y otra cosa es una super Tech de 5 o 10 cartas. Plan, muy demasiada Tech, ¿no? Quizás. Bueno, vamos ahí con esa Salvada Arcanista ya tradeando. Ese caballero negro tradeando también la trepadora, dándose más armadura. Pero ojo con las vidas, que está 19 y una armadura, ojito. 20 de vida. 20 de vida virtuales, exactamente. Podría aguantarlo. Bueno, otra arañita que se va al pozo. Aún así sigue teniendo mucha presencia en mesa, por mucho que haya curvado esa crinalta, ¿no? Que y la trituradora que también se va a ir al pozo, ¿o no? No sé, a mí es que el modo espectador me parece que ha apuntado a la araña. Sí, 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 suele pasar. Que mira, el que da ataque. Ya. Pero que solo vale menos que vale menos que un zapato. Pero bueno, al final va a poder pegar con bueno, esa va a poder arma. Quitarse el señor de la muerte, ¿eh? A ver cómo lo hace, porque creo que se la va a jugar a bajar al Rey Mukla junto al malabarista. Bueno, no está mal. O puede bajar Krin Alta, quizás. Va a pegar, yo creo que primero pegaría para... Va a pegar a ver qué le cae, eso es. Vamos a ver qué cae, ¿no? Y luego ya hablamos. Venga, más armadura, dame armadura. ¡Un Louce! Bueno. Hombre, buena mesa le ha dejado, desde luego. Uf. Y encima le va a dar ataque al Krin Alta. Y sigue teniendo la doble camorra en la baraja, así que sigue teniendo camorra, sí, armadura. Y dos bloquear con escudo, en mano. Aunque si tira la camorra aquí, la Krin Alta... Claro, no la Krin Alta es muy value. Son dos gatitos que salen al campo.
Sí. Entonces, bueno, por son mucho dos que... llenas, ¿no? Son sí. como dos panteritas. Esas, ¿no? Dos llenas, por mucho que ganase, por mucho que llenase... Hostia, que son las llenas del Rey León, tío. Eso es. Es Scar y sus llenas. Eso es. Scar es mi gato. Vale, a partir de hoy vamos a llamar a Cine Alta Scar. Vale. Venga, va, ¿por qué no? Haciendo aquí escuela, digamos. Debe de estar basado en ello. Quizás, puede ser porque saca dos llenas, ¿no? Un león que al morir saca llenas. Hombre, pues qué menos, ¿no? Bueno, todavía tiene recursos el Hunter. Vamos a ver si Oster se opta por esa camorra, ¿no? Porque tampoco tiene mucho más. Primero va a estar armadura intentando tradeando ese 1-1, ¿no? Bueno, hombre, ese 1-1 se lo puede llevar fácil. Y podría atacar con el capataz, comerse con el hacha y tirar la camorra. Comerse con el hacha, pues podría quitarse la crin alta para que solo saliesen las dos llenas. Sí. Vale, y que se quedase la forjadora en pie con un RNG a favor con de... Con mucha suerte, Oster, ¿no? Claro, pero con mucha. Bueno, vamos a ver qué decide, le queda poquito tiempo. Va a ponerse hacha ígnea ya, lo primero que va a hacer. Y le va a dar solo para la camorra o un bloquear. Bueno, para la cabeza. Full a la cabeza, se tira una camorra y vamos a ver qué sale. Ha preferido no hacer la jugada que habíamos visto. Bueno, pues si se queda la quina alta viva, le va a pegar un guantazo guapo. Y ahí se... ¡No! ¡Se va a quedar Lucef! ¡Uf! Esto va a ser muy malo para... Le ha hecho bastante... La jugada óptima era esa, ¿no? Digamos... Hombre, confiar un poco en el corazón de las cartas. Sí, sí. Otra quina alta, vamos allá. Y va a jugar Mukla, ¿eh? Claro, es el momento, tiene ahí, lo juega y además sí, le aquí le vas a dar los plátanos, ¿no? Si no hay nadie. Oster no tiene cartas en la mano y ya ha demostrado en partidas anteriores que tenía muchísimas armas y recursos para controlar la mesa por encima de minions. Bueno, si se roba otro Brawl, ojito, ¿eh? Que sabemos que lo tiene. Bueno, pues le está pegando ahí la del pulpo, roba una picadura. De la muerte donada. No le va a valer. No, es mira armadura. Vamos a ver. Un shield slam tras otro. Wow. A ver, bueno, eso le da un poquito de tempo, ¿no? Está intentando robarlas quizá la segunda camorra. Sigue siendo letal, ¿no? Sí. Sí, tenemos 5, tenemos 2 ahí. Sale la... Bueno, eso va a ser con una hiena. Tiene 7 claro. y 3, 10. 10, 3, 13. No tiene letal, creo. Sí, tiene el poder de héroe. Sí, tiene el poder de héroe, sí. No, pero sigue sin ser letal. Son 5. Por poquito, por poquito. Me puede meter ahí esa crin alta. Deja la trampa. Ni ataca, porque ya sabe que tiene la partida agarrada. Por donde tiene que estar agarrada bastante bien. Bueno, otro bloquear con escudo. Le cae un ejecutar que solo se va a poder llevar a Mukla y se rinde. Bueno, lo que yo voy a decir sobre los mazos de este tipo, ¿no? Los que iban las tech extrañas, es que son unas barajas con un factor muy determinante, que es el factor sorpresa. Sí. Entonces, estos mazos, al final, si les ganas una vez y tienes algo de cabeza y juegas al Hearthstone, estás en la primera división de Socialna, tienes que pensar un poco. Digamos que al final, tu estilo de juego cambia en función de esa baraja y al jugar alrededor de ellos, ganas. Hombre, claro, ahora ya se esperaba, ¿no? Ahora ya Isoldur se esperaba lo que venía de esa baraja. Ha dicho, bueno, sé que es una baraja con muchas armas, doble camorra, sé lo que hay, puedo jugar alrededor de ello de manera más eficiente. Además que, bueno, también es verdad que la camorra le podía dejar una posición bastante mejor a Oster. Pero bueno, no ha sido así, también el factor azar influye. Esos dos señores de la muerte no le han salido tan bien como él esperaba. Tampoco le han salido tan mal porque podría haber salido algo peor. Aunque un Lothef no está mal, es bastante duro, es un 5-5, oye, que quieras que no pega mucho. Y bueno, vamos a ver qué le va a quedar a Oster ahora el counter pick contra Hunter, vamos a ver qué tiene. Y bueno, no se lo van a jugar, me está gustando porque todos los best of 3 están siendo 2-1, lo cual favorece el espectáculo, favorece ver más barajas, más risas y más momentos épicos, ¿no? Como ese Mukla ahí que ha salido de la TGR. Chan chan. Que me encanta, es una de las legendarias más criticadas, Mukla. Rey Mukla hace poco dio el golpe. En la baraja de Sabis, jugó una baraja de paladín con Hobgoblin. Llevaba Rey Mukla. Sí, llevaba Rey Mukla, sí, es verdad. Lo pusiste ayer, además, me lo pusiste ayer por el chat y me pareció muy interesante. Y bueno, vamos a aprovechar entre que empieza la partida, ¿no? Vamos a leer un poquito el chat, que la gente pues parece que está flipando y tal. Están contentos con el stream. Bueno, un Mukla alucina pepinillos. Deathlord 410. Madre mía, está diciendo... Está Tony ahí en el nuestro jugador, está ahí viendo el stream. Muchas gracias, Tony, por apoyarnos también. Que luego, pues supongo que le habrá gustado salir aquí en directo, ¿no? ¿A quién no le gusta salir un poquito en la tele, ¿no? Aunque sea una tele de internet. Y bueno, tenemos ahí muchas gracias. Decir gracias a esos casi 300 personas que nos están viendo en esta segunda retransmisión de la SN Premium de Hearthstone. Estamos viendo que gusta, estamos viendo que tiene audiencia. Con lo cual, este apoyo va a desembocar en que haya mucha más presencia de Hearthstone. Y que nos hagamos fuertes y haya más torneos... Y mucha más presencia del juego. Muchísimas gracias a todos. Y sin más dilación, creo que vamos a empezar ya con la partida porque están listos, ¿no, producción? ¿Están también... listos? Vale, vamos a cambiar otra vez al juego. Y bueno, vamos a ver qué ha piqueado. Ya estamos con el tercer partido.
Tenemos el Rogue que no sabemos si es mecha, si es mil. Me gustaría ver mil. Mecha. Me gustaría ver mecha. Es. Vale, Rogue atraco. ¿Te acuerdas de la partida de Bill Churman contra el éxito en las finales? Sí, en la final de la Bass Cup, pues va del rollo. Oh, doble ingeniería novata en mano. No creo que quiera las dos. A lo mejor se miró en las finales del éxito. O hizo una baraja, tuvo la misma iluminación. Diciendo, hostia, quiero jugar algo friki. Sí, me ha dado aquí la inspiración divina y me voy a cargar una Handlot. Dice, bueno, esta vez me voy a cargar un Hunter, si puede. Mm-hmm. Aunque bueno, va a ser una partida, yo creo, una partida bastante igualada, ¿no? Que depende, va a depender mucho del factor robo. Mm-hmm. También es verdad, porque bueno, ya sabemos que estos mazos, pues. Ahí tienen que robar bien, ¿no? Ya sabemos que son dos mazos que funcionan. Bueno, ahí vemos que tiene un Talnos, va, le va a caer un. Con el Mulligan le va a caer un veneno, eviscerar, aluvión de acero. Una mano de Burst que completamente da la imagen de estar jugando Oil, ¿no? O sea que tiene una imagen. Pinta Oil. De Miracle, eso es. Y pues por parte de Isoldur, pues tiene una marca, una crin alta. Ese arco, una serie un poquito lenta, no tiene turno 1, no tiene tejerred, no tiene trepadora. Y lo primero que va a sacar de primeras va a ser un compañero de animal que veremos que sale. Uh-huh. O un arco, porque un arco, igual sí. Ahora mismo baja un bicho y claro. Tendrá removal. O sea, si es una rogue, puede quitarte el bicho con una puñalada. Entonces te pones el arco y por lo menos le pegas desde el primer tapón. Hombre, si le toca bufar, sí. Bueno, no sé si va a hacer tejerred poder de oro o no. Bufar, creo que sería lo peor. Bufar. Bufar, bueno. Cuatro daños a la cara. Cuatro dañitos, se lo va a poder quitar con puñalada, pero no la tiene. Si al final es una baraja de burst de rogue, una baraja de burst, como estábamos imaginando, uh-huh. Que sería por el tema de las. Ahí de se lo va a quitar con el calvo. Sí, por el tema de las ingenieras y demás, va a perder porque no tiene casi bichos ahora. Va a hacer todo el daño con las armas. Sí. Bueno, muy bien ahí. Tiene mucho daño, tiene Talnos también. Sí, muy bien ahí ese agente del C7, ese calvo que llamamos, que sí, es calvo, miradle bien, o sea, calvísimo. Y bueno, ahí se lo va a tener que limpiar con el arma. Y bueno, de momento 27-24, una tejerrez en mesa, que vemos lo que puede traer. El Gerifalte, que ya no me impresionas para nada, porque el otro día te vi. Bueno, sí, bueno. El Gerifalte, bueno. Ya no me impresionas. Ya, bueno, a mí es una carta que me gusta mucho, sobre todo en arena, ¿no? Salir de moneda de fías es un placer sexual, literalmente, me encanta. Y una pantera de la tejerrez, que eso tiene valor. Hay una baraja agresiva del cazador que ahora mismo lleva dos gatitos de esos. Hombre, esos gatitos tradean bien por ese sigilo, ¿no? Digamos que son difíciles de quitar. Aunque siendo este tipo de robo se la puede quitar con ese aluvión de acero. Son unas sombras de Naxxramas que bustean el matar, al fin y al cabo. Yes. No queda mucho más. Bueno, interpone el Eructador, que como podéis ver hasta en el Hunter está. Es una carta tan buena que lo vemos en todos los lados. Yo no sé si Isoldur estará perplejo en estos momentos, pero... Ahí tenemos la ingeniera novata. Bueno, ha vuelto de la manita. Las han manejado juntas y ahí están. Esto es Hearthstone, chicos, y así se lo hemos contado. Esto es lo que hay. Bueno, ahí va a poder, con 5, llevarse por delante el Eructador. Va a bajar la ingeniera. Y va a poder bajar la segunda ingeniera también, si quiere. Bueno, y el Piratón. A esa de Piratón, que no lo va a bajar de momento, se lo guarda. Una hoja de perdición, interesante jugada también. Bueno, esa hoja que nunca ha sido mala, ¿no? En realidad. No, no. Lo que decía, esto es un rogue atraco. Sí. Si ahora mismo saca el gatito, la banderita ahí, va a tener el Blade Flurry que va a dar completo value. Así que no creo que sea la opción de Isoldur. No, quizá la crin alta, ¿no? Para asegurarte una presencia en mesa al siguiente turno. La curva, sí, porque aún así no te esperas nada de lo que te están jugando hasta que ves esas dos ingenieras novatas delante, sí. Y dices, what the fuck. Bueno, oye, no es tan mal porque un Oil les da 3 de ataque y además, no. A fin de cuentas, son cartas reciclables, ¿no? Sí, no es tan mal, pero al final, después de su nerfeo, nos han vuelto a ver hasta que el otro día ya estábamos casteando unas finales tranquilamente y dice, y vimos dos. Voy a meterme ingenieras novatas, ¿qué es esto? Bueno, ahí llega Talnos, esa puñalada que va a ser muy buena, es un muy icono, eficiente. Es un icono kawaii, si os fijáis, asterisco 3, asterisco. Mira, el asesino paciente, esto pasó en la partida que casteamos. Sí, exactamente no, igual. Lo puede limpiar, ¿eh? No sé si va a querer. No, no, pero no hace falta. No va a gastar, simplemente tirar Blade Flurry, o sea, el Blade Flurry, si no ataca. Se lo va a tener que guardar para la crin alta. Claro, ¿no? Evidentemente. No, va a atacar, ¿eh? Va a ir a la cabeza. Va a atacar para luego poder echar el arma. Hoja de perdición. Dos dañitos a la más a la cabeza. Y se pone agro con 3-1-1 como un machote. Si se fuesen soltar a los perros, ahí... va a poder vaciar. El RNG puede vaciar esta mesa. Vamos a ver a qué se lleva por delante. Ponte esa una pantera. Manzana en la... Ya sabes dónde. A ver, a ver. ¡No! No ha tenido suerte con ese primer disparo. Yo estoy flipando. Entre bombas y knife jugglers yendo a ciegas. Sí, sí. Es increíble. Vamos a ver, espérate esa tejerred. Si la baja y decide pegar otro tirito. A ver si se quiere llevar. Lo mejor, creo que quiere llevarse a Talnos. No, se lleva una ingeniera. Sí, quiere llevarse a Talnos. Pero al final le va a dar más daño al señor Oster. Sí. ¡Uy, Van Cleef! Lo que te comento esta baraja que es buena contra Hunter. ¿Por qué? Porque al ser todos bichos que después de hacer su daño mueren y han hecho su función, sigue robando daño. Todo lo que robas va a hacer daño a la cara. Bueno, aluvión que le va a limpiar la mesa de manera espectacular. Wow. ¡Uf, qué bueno el aluvión! Encima le cae un eviscerar. Le tiene ya 8. A 8 de vida, 8 de todavía. La cara. Uf. Tiene a ese Edwin Van Cleef que se va a poder quitar con esa marca y unos perros si se los roba.
o un buffar si lo saca, pero aún así bueno, también sigue, teniendo, sigue teniendo dos de daño. Esto no me, esa cobra emperador no me la esperaba tampoco, ¿eh? No, ha salido de la TGR. Ah, vale, ya decía yo, digo, yo una cobra emperador, es rarilla, ¿no? Bueno, pues nada, tiene que gastar dos cartas en ese manquil porque si no se lo lleva para el pozo. Y si sale buffar va a tener que tradearlo. Y Misha, no está nada mal, igual no es la mal. Mejor que tiene ahora mismo de ese compañero animal, ¿no? Pero tampoco va a poder salvarse de esto. Bueno, espérate, ¿eh? Inventora Noma lleva las dos versiones, lleva la grande y la pequeñita. Esa es la hermana mayor de la ingeniera novata. Se roba otro Gerifalte, le va a caer una puñalada y probablemente arma y piratón para limpiarlo. Sí, y siga pegando a la cabeza a ese Gerifalte, es que le sale todo a la mesa. Sí, 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 la verdad que sí, ¿eh? Le sale muy bien, ¿eh? Quizás no tenga, no le va a llegar, digamos, a... Bueno, y el piratón, que no lo va a sacar todavía, pero son dos daños que asegura. Sigue siendo letal. Sí, la limpia con el poder de héroe. No le va a valer a Isoldur porque no tiene nada para interponer. Esta es partida taunt, para Oster. Y es partida. Sí. This is game for Oster Pass. GG tiene 7 daños, no tiene nada con lo que defenderse, tampoco lo puede matar. También tendría, por ser un poquito ya Bad Manner, tendría ese piratón. Y bueno, evidentemente sabe que tiene letal. Le pega ese tiro de cortesía, lo deja 10 y vamos a cantar ya desde aquel GG. Para este pícaro que bueno, ahí le cae un draco azul, no creo que lo juegue. Ah, no, espera, que lo juega por si acaso, ¿no? Qué mal educado. Se está regodeando, le cae un sap. Venga, hombre, no me seas. Oster, disrespect, ¿no? Que esto es una liga de mucho nivel. Que te damos. Luego hay que darle tirón de orejas. Bueno, da igual, Isoldur está jugando cazador. Ya, mejor. Al menos no es Face Hunter. Se le permite. El DM. Bueno, pues GG para Oster, que se lleva esta ronda por 2-1. Y demuestra que está muy muy en forma, demuestra por qué está de los primeros en la clasificación, la verdad. Y bueno, la verdad que aquí buenas partidas hemos visto, las dos por 2-1, con jugadas muy muy raras, la verdad, bastante bastante random algunas. Yo sobre todo la corrupción de este, ¿cómo se llama? El jugador Zafibang, ese. De Purple Team. Entonces, sí, de Purple Team, ha sido un poquito extraña, la verdad, aunque me ha gustado su mazo de chamán con el reencarnar, me parece la idea... Una idea bohemia, innovadora, ¿no? De eso que nos gusta ver por aquí. Dar muchísimo las gracias a los viewers, la verdad. Que, bueno, le están diciendo Oster, please. Le están haciendo tirón de orejas también por el chat, ¿eh? Sí, por jugar sí, todo sí, atracos. Sí, sí. La gente aquí está amenazando de atraco a la gente, entonces... Pregunta por aquí si estamos en Bilbao. Por supuesto que estamos en Bilbao. Aquí, en el mismo Bilbao, en el centro, al lado de San Mames. Literal. Sí. ¿No veis el Wengen de fondo? Guiño, guiño, patadas o Ryuken. Sí. Bueno, pues aquí, bueno, poquito más. Vamos a ver si podemos poner la clasificación, por favor, producción, para ver cómo quedarían las cosas después de esta victoria de Oster. Uh-huh. Así la podemos repasar un poquito en cuanto vamos a darle unos minutos, que evidentemente todo lleva su proceso. Ahí tenemos la clasificación que, bueno, Oster se va a situar con 6 puntos y 4 jugados. Se va a situar a la par de Bexitos, que tiene que jugar todavía. Rosbif tiene que jugar todavía para ver qué pasa. Y Soldur, que se va a quedar ahí un poquito en mitad de la tabla, ¿no? Con esos 3 puntitos, ¿no, Mezu? Sí, yo todavía tengo que ponerme al día con el tema de las tablas, cómo van. Sí, sí. Y nada, yo todavía estoy perplejo con los mazos que han jugado hoy. Ha sido bastante interesante. Queda decir que Zafibang le falta algo de práctica, ¿no? Mejorar esas barajas y dejar de jugar. Hombre, la verdad que también tengo que jugar lo que a ti te gusta en lugar de lo que te manda el metagame. A mí me parece que es una cosa a elogiar. Me parece que denota personalidad, ¿no? Bastante, final, yo creo. Al final la corrupción... Hombre, la corrupción yo no la jugaría, mira, ahí no te voy a engañar. Parece una carta mala, la verdad. No te voy a engañar, me parece mala. Pero bueno, si Zafibán la juega será por algo. Oye, él tiene derecho. Si está aquí es por algo, evidentemente. Aquí se viene ascendiendo, no se viene por enchufe, ya sabemos. Con lo que, bueno, la verdad que comentaros también. Hay que volver a comentar, ya lo hemos dicho varias veces. Pero si alguno todavía no lo sabe, vamos a estar en IFEMA el día 2 y 3 de mayo. La GG Cup, que va a tener presencia a todos los juegos que tenéis en nuestra red social. Todos nuestros esports. Vamos a estar ahí con COD, con FIFA, con Hearthstone, con LOL, evidentemente, los mejores equipos. Vamos a tener un poquito de todo, ¿eh? Nos vais a tener a nosotros, nos vais a ver el pelo, vais a ver a nuestros casters, vais a ver a todo el mundo, a los mejores, ¿verdad? También quiero deciros que hoy a las 10, ajá, tenemos el principio de la Social Cup, que es un torneo que dura varios días, ajá, se van repartiendo las partidas por distintos horarios, y... se estaba barajeando, ¿no?, la posibilidad de castear las finales, ya que tenemos que grabar esas semifinales y finales para archivar las partidas y que nuestro campeonato puntúe para el circuito de torneos oficiales que entran dentro de los clasificatorios europeos. Sí, menudo nivel tenemos que fíjate, una Social Cup que además puede participar, es un torneo abierto, ¿no?, si no me equivoco, sí. Para participantes de la SN, tanto de segunda como de primera, o gente que se apunte. Hemos cubierto las 32 plazas.
Y es posible que tengamos que retransmitir las semifinales y finales. Además, recordad que en juego, puntos para el clasificatorio europeo de Hearthstone no es ninguna broma. Mm-hmm. Que eso es mejor que Battle.net Points, ¿eh? Estoy seguro. Sí. Al final también tenéis en el premio añadido que hay 50 euros en metálico, ¿no? Entonces... Oye, no está mal. El dinero, la pela es la pela, ¿no? Aunque no sea, aunque no seamos catalanes y seamos de Bilbao, la pela es la pela. Y bueno, desde aquí la verdad, poquito más. Deciros que volveremos el martes con más Hearthstone, con más SN Premium. Y deciros que mañana tenemos una cita con Soki y con Zelen. Creo que mañana está Zelen y no está Axel. Con el Call of Duty, con el Advanced Warfare de esta SN Pro COD, que también, la verdad, está en un momento muy interesante. Estad atentos al Twitter para ver qué partidos se juegan, pero seguro que van a ser unos partidazos también. Y bueno, tendréis eso, Call of Duty. Y bueno, después ya, pues el domingo con el LOL. Y el lunes otra vez con LOL. Y el martes nos traéis otra vez aquí. No hay ningún problema. Aquí estamos todos los días al pie del cañón para traeros una retransmisión en directo de calidad y con los mejores jugadores, chicos. Y bueno, ya me estoy rodeando mucho. Yo creo que voy a despedir ya la retransmisión. Sí. Muchas gracias, Mezuki, por estar aquí conmigo. Un placer haciéndome de pitoniso. Eso es. Un placer haber castigado. Y bueno, un placer estar con todos vosotros, chicos. Muchas gracias, lo repito, por el apoyo. Sois geniales. Nos vemos el martes que viene. Adiós. Hasta luego.